Hola, buenos días amigos y amigas de Agencia Cósmica, soy Gosha y hoy vamos a entrar de nuevo en la variedad de los mini temas. Tengo muchos temas, mini temas acumulando siempre. En este episodio hablaremos un poquito sobre los juguetes que tienen en tarjeta. Después Anaka explica el problema magnético, que se dice que hay algo con el núcleo de la Tierra, y también hablará de los coches eléctricos. ¿Qué piensa Aneka de los coches eléctricos? Después comentaremos algo sobre la temperatura supuesta en el espacio y temperatura de los objetos en el espacio, como los satélites, por ejemplo. Después, ¿por qué Aneka no envía una foto de la Tierra? Película nueva de James Bond. Después salió una pregunta de alguien sobre mapas de los complejos subterráneos, dumps. Y aquí Yasky responde algo, algo al respecto. Después Robert pregunta sobre hermafroditas. ¿Qué nos cuenta Aneka sobre esto? Y después, bueno, la pregunta sobre Viagra también salió de Robert. Y ya que estamos en este tema, Aneka explicará, como ya que hablamos de la vasectomía de los hombres, aquí se hablará de ligadura de las trompas en las mujeres. ¿Qué dice Aneka sobre esto? Empezamos. Bueno, aquí tenía una conversación con Yasky hace bastante tiempo sobre juguetes. Es un así tema light, así que vamos a empezar con este tema. Pregunté a Yasky, ¿piensas que aquí los juguetes en la Tierra son diferentes, más o menos creativos que los de Taiheta? Y Yasky comenta que son totalmente diferentes. En Taiheta, la mayoría de las veces, tienes que fabricar los juguetes tú mismo, tus propios juguetes. Y ella pregunta, ¿por qué alguien se molestaría en producir un juguete en masa si no se obtiene ningún beneficio de ello? Y yo digo, bueno, pero no es para tal vez obtener beneficios siempre. Es que yo estoy segura que mucha gente produce juguetes porque le gusta, para que la gente disfrute. La misma razón, por ejemplo, yo le comenté por qué harían cualquier cosa para la comunidad, como construir casas o hacer diseños de ropa, etcétera. Entonces Yasky dice, bueno, entonces le pide a alguien que se lo haga como un favor y en todo caso hace algo más para esa persona, como algún tipo de trueque. Y yo pregunto, ¿así que hay gente especializada en eso? ¿En la fabricación de juguetes? Ella dice, puede ser, pero no es habitual. Nunca he oído hablar de ninguno. Vaya, digo yo. ¿Y la gente es lo suficientemente creativa como para hacerlos bien ellos mismos? ¿Hacen los diseños de su cabeza o se basan en algunos catálogos o algo así? Ella dice, no, en cualquier caso, los ordenadores hacen la mayor parte del trabajo por ellos y luego se limitan a retocar e imprimir. No es nada artístico como hacer los juguetes con las manos. Pero yo pregunto, ¿pero de dónde se saca la idea misma? Una cosa es tener un ordenador, pero se necesita una idea. Ella dice, de la vida real, de otro niño, por ejemplo, de investigar lo que hay en los ordenadores, como algún tipo de web. No es realmente un catálogo, es más bien lo que muestran los fabricantes. Así que hay ciertos fabricantes. En la Tierra, hay mucha motivación para crear, para competir con otros, para obtener un beneficio, para sobrevivir. En Taijeta, la gente hace cosas como juguetes solo porque sí. Bueno, solo es esto, pequeña parte de la conversación sobre los juguetes y cómo esto es diferente en Taijeta. Bueno, aquí continuamos con el siguiente tema que es, bueno, algún tipo de problema magnético. Creo que alguien está diciendo que hay algún problema con la Tierra, con el núcleo. Y aquí Aneka responde y después se desarrolla la conversación hacia coches eléctricos.
La mayoría de este texto voy a leer. Bueno, Aneka aquí responde. Algunos están diciendo que hay un problema magnético con la Tierra, con el núcleo, porque podría cambiar de polos, y que por eso los animales se descontrolan y mueren, como se ha reportado. No es eso. Mis sensores confirman estabilidad magnética profunda. El disturbio magnético es superficial y es artificial. Mis sensores indican una sopa electromagnética caótica fuerte en toda la superficie de tantas microondas. Eso es lo que está desconcertando a los animales y no es la Tierra misma. Eso es artificial. De nuevo, al decir que es la Tierra, con eso de cambio de polos, solo se desvía la atención a que el cabal está inundando todo de ondas magnéticas y cosas a lo ARP. Por eso ponen grafeno en todo, para aumentar la reactividad de toda la biología, especialmente humana, ante su red de electromagnetismo. Y de eso es concluyente lo que me indican mis sensores. Entonces, decir que hay algo con el núcleo de la Tierra solo es desviar la atención de lo que ellos mismos están produciendo artificialmente. Aquí dice Aneka, otro punto sobre el 5G. La gente y los conspiranoicos están centrados en el 5G como si fuera el problema. Eso es de nuevo más distractores y lo afirmo completamente. El 5G es solo un rango útil de frecuencias. Sí, es verdad, ese rango útil es especialmente dañino. Pero lo que ocurre es que hay una gama muy amplia de rangos electromagnéticos, todos dañinos de una u otra medida, que envuelven a la Tierra como una sopa horrenda que interfiere fuertemente con la biología de todo tipo. Entonces, es todo el sistema, no solo el 5G. Y Robert pregunta, pero eso es además para bajar la frecuencia, ¿no? Me imagino que te baja la frecuencia porque te enferma. Aneka responde, es para muchas cosas. Por ejemplo, esas frecuencias se parecen a las cerebrales. Eso quiere decir que interfieren con el funcionamiento del sistema nervioso. Y son los causantes de que haya una neblina densa que impida la telepatía y todos los conocimientos que entran con energías sutiles, dejando solo las de ultra alta frecuencia. Lo de que no es el núcleo de la Tierra es una certeza. Si algo tiene esta nave, son magnetómetros. Mis datos son sólidos. Es la sopa electromagnética de creación humana lo que causa los problemas con los animales, humanos y el resto de la biología. Bueno, y aquí Robert pregunta, ¿y sabes de dónde salen estas radiaciones? ¿Tienes los puntos focalizados? Salen de todo. Aneka responde, de radares, de sistemas de telecomunicaciones, torres, satélites, sistemas militares, sistemas de control y manipulación del clima, de estaciones de radio, de estaciones de TV, de los radios CB, de los camioneros, del walkie-talkie del niño Juanito, del monitor de bebé de los González, de cada móvil en los bolsillos de millones, sistemas de wifi, laptops, computadoras, pantallas de televisión, CRT, hornos de microondas. ¿Le sigo? Hay otras tecnologías que no causan nada de eso. Aquí Aneka responde algo sobre el carbono. Al respecto del carbono, reducir el carbono. Con eso, quieren quitar a los automóviles de gasolina, quedando solo los eléctricos, lo cual solo es otra agenda más. Solo muy pocos los tendrán. El resto de la población no tendrá vehículos propios,
serán incosteables. Y los pocos que los tendrán también estarán controlados, porque lo eléctrico en autos, en primer lugar, no tienen autonomía y tardan en recargarse, porque las baterías son basura y causan demasiado peso en el vehículo. Las motos eléctricas son aún peores, aún más basura, porque una moto es pequeña, entonces sus baterías también lo son, entonces no tienen autonomía. Te impresiona lo que pueden hacer en pista, pero por 5 minutos, después ya no caminan. Y celebran motos y bicicletas eléctricas que sí funcionan para viajes cortos a la tienda a comprar. Para eso sí sirven. Sin embargo, eso es casi un juguete. No te da independencia de movimiento. No puedes ir lejos. Entonces, la población queda contenida en granjas, ciudades, puesto que no pueden moverse de ciudad en ciudad sin pasar por los controles del gobierno, usando el transporte público. Así que lo eléctrico y el promoverlo solo promueve la destrucción de la humanidad. ¿Quieren luchar por la humanidad y por el planeta y los ecosistemas? ¿Ser ecológicos? Aunque suene ilógico, como consecuencia de la propaganda en los medios, es mejor tener un automóvil de 8 cilindros, como un Mustang o qué sé yo, que un híbrido o eléctrico, puesto que un 8 cilindros causa menos daño ambiental y menos contaminación que lo que causa el generar la misma cantidad de energía eléctrica para alimentar tu Prius eléctrico. Sigue. Y todos esos ambientalistas apoyando los autos eléctricos no solo están apoyando su propia destrucción, sino también el de incontables ecosistemas. Deberán ver lo contaminante que es el fabricar una batería de litio como el de sus autos, motos o bicicletas eléctricas. O lo contaminante que es fabricar el kilowatt de energía eléctrica en plantas que queman carbón. O energía atómica, altamente destructiva como ninguna otra. Y aquí Robert comenta: es que la gente no lo ve de esa manera, Aneka. Les venden que lo eléctrico no contamina porque no expulsa gases. Y aquí Aneka responde: de nuevo, manipulan a la gente porque la expulsión de gases y el ruido de un 8 cilindros es algo evidente para ellos. Y la contaminación de las plantas nucleares o de quema de carbón, ¿no lo ven? De nuevo, es manipulación de percepción con propaganda. Y las formas de generación de energía eléctrica alternativa es de risa. Es otra tapadera para justificar y lavar dinero, porque la energía eólica genera una cantidad en kilowatts que es peor que patético comparado al coste de producción o fabricación de esas aspas gigantes en las montañas, que solo resultan en ser trampas matapájaros a nivel genocidio. Y la energía solar es aún menos eficiente. Y de nuevo, la fabricación de paneles solares es altamente contaminante para los casi microwatts que producen. Y aquí Aneka dice: pero claro, que te habla alguien que usa energía punto cero, así que todo lo demás lo veo como primitivo en extremo. Tomar esto en cuenta, yo no sé muy bien de qué va esta historia, pero tiene lógica lo que aquí dice Aneka. Entonces, si os interesa investigar más, también para decirles que todos estos mini temas serán también publicados en la página web como mini transcritos ahí. Entonces, vais a poder acceder a este conocimiento, a esta información en forma escrita.
Seguimos adelante. Aquí este tema de espacio y temperatura y la temperatura de los objetos en el espacio salió de algún vídeo que Aneka ha visto, donde se hablaba de los satélites en el espacio, que como que hay temperatura de 1500, 2000, 2000 grados allí, entonces que supuestamente los satélites no pueden aguantar. Entonces, aquí Aneka explica lo de temperatura de los objetos en el espacio y si el espacio tiene temperatura, todo esto. También muy interesante. Entonces, Aneka dice lo siguiente. Es que confunden las cosas. El espacio no tiene temperatura. Los objetos en el espacio sí. Menos 273.15 grados Celsius, cero absoluto, es cuando se detiene por completo todo movimiento molecular. Pero si un objeto está en el espacio o donde sea, este tendrá su temperatura dependiendo de lo que esté haciendo o donde esté ese objeto. Es decir, que en el espacio, un satélite está recibiendo radiación solar y de la Tierra, electromagnética y de sus mismos sistemas internos eléctricos, por el mismo punto de que está en el espacio, en un vacío visto desde densidades bajas, 3D y 5D maldichos, pero como referencia. Y más arriba del 3D, 5D, el espacio es agua, básicamente, éter. Pero, desde el punto de vista útil para los humanos, espacio es un vacío. Allí, por las leyes de la termodinámica, en un vacío no puede haber transferencia de temperatura. Entonces, para un objeto en el espacio, como una nave espacial, este no podrá irradiar su temperatura. Entonces, dentro de una nave, o para una nave, o para un satélite, el problema real es que no puede enfriarse. Yo aquí pregunto, pero desde tu punto de vista de 5D, ya que dices que desde nuestro punto de vista el espacio es vacío, pero desde tu punto de vista también es vacío, ¿y tampoco puede tener transferencia de temperatura? Aneka responde, desde mi punto de vista, 5D, sigue siendo un vacío, pero ya con conocimiento de que es agua de forma útil, o sea, energía punto cero. Entonces, el espacio no es frío, solo es inerte. Y la temperatura de los objetos depende de qué procesos externos a ellos o internos causen que acumule calor. Yo pregunto, ¿espacio es punto cero? ¿Energía punto cero? ¿Eso dijiste? Aneka responde, no exactamente. En el 5D, lo que hacemos es sabemos usar las características altas del flujo del éter espacio-agua, fluido en alta frecuencia, para producir energía punto cero. Entonces, si es verdad que a cierta altura sobre la Tierra, los satélites y las naves sí acumulan mucha temperatura, pero no es el espacio lo que es caliente, sino los satélites y las naves, porque reciben radiación solar y de la Tierra, que, aunado a los procesos eléctricos de sus propios sistemas, sí, pueden acumular una temperatura bastante considerable. Y no se puede enfriar, como lo haría un automóvil, irradiando su calor extra con un radiador de flujo líquido. Entonces, la única forma de enfriar una nave o lo que sea en el espacio es
convirtiendo esa energía calorífica en más energía eléctrica para consumo. Pero son sistemas muy avanzados. Entonces, para una nave, el problema es la acumulación de temperatura, no el frío, como erróneamente les dicen en las películas. Sí, el peligro real son los incendios en las naves y no el frío. Aquí, de otra conversación, pero mismo tema. Aneka dice, en órbita, no es que el espacio tenga temperatura, sino que la superficie de los satélites, si les pega el sol, es muy alta y si no, es muy baja. Pero no se trata de temperatura en sí, sino de radiación que produciría una reacción térmica. Eso así sí pasa. Pero no es el espacio. El espacio no es nada, es vacío, desde el 3D, punto de observación. No hablo de éteres. Por lo tanto, solo es el espacio y no puede tener temperatura más que la del termómetro mismo. Sigue. Como todo objeto en el espacio, depende de la radiación que recibe sobre su superficie o atmósfera, dependiendo también de su capacidad de irradiar dicha temperatura adquirida por radiación del sol y su capacidad de transferencia térmica hacia su interior. No es fácil de calcular, como para decir cuál es una o su temperatura. Seguimos un poco más con el tema. En el caso de naves espaciales avanzadas como esta, la radiación solar no le está llegando porque la nave está permanente debajo de una serie de escudos de energía que no permite que sea afectado el casco de la nave. De paso, hay que aclarar que el sol no calienta la Tierra ni calienta nada, sino que da radiación que reacciona con los objetos y planetas con un resultado compatible a la idea de calor. Y aquí Robert pregunta, ¿y vosotras en qué capa estáis? ¿A 480 kilómetros aproximadamente en la misma capa de los satélites? Los satélites están ahí, ¿verdad? Aquí tengo que decir una pequeña actualización, que también hablaré de esto un poco más adelante, pero solamente para decir rápido que ellos en ese momento cuando se hablaba aquí sí estaban a 480 kilómetros de la Tierra, pero ya no están a esta altura, están mucho más alto, y esto porque se recibió un ataque a una nave no suya, alfrateana, de la Tierra, del Cabal. Alguien disparó a una nave alfrateana y Toleka también recibió algunos choques ahí. No pasó nada, nadie, todos están bien, pero como resultado de este incidente decidieron temporalmente al menos pasarse un poco más, bueno, bastante más arriba. Pero hablaré de esto un poco más adelante. Entonces, volviendo aquí a esta pregunta de Robert, ¿en qué capa estáis? Y si los satélites están ahí, de verdad. Aneka dice, estamos en la misma capa en donde se supone que está la ISS, la Estación Espacial Internacional. Porque aunque existe, no es como les dicen que es. Por ejemplo, se les dice que hay miles y miles de satélites. Desde aquí te digo que no hay tantos. No tengo la cifra de cuántos, pero funcionando no exceden los 1000 por mucho. Pero no tengo la cifra. El resto es basura espacial. Y aquí sigue un poco más con esto de temperatura de los satélites. Aunque le veo algo de sentido a que la radiación solar, no el calor solar, ojo,
cause una temperatura elevada en superficies expuestas en los satélites y naves. Pero según mis datos, no levantaría esa clase de temperaturas mayores a los 1000 grados Celsius. Lo único que veo con sentido es que al no tener un medio de irradiar dicha temperatura, ésta se acumule a ese nivel. Solo así le veo sentido a eso del calor, que sea acumulativo a falta de métodos de enfriamiento. El problema de las naves espaciales es la acumulación del calor, no el frío. Por eso nosotras usamos escudos de energía. Aún así, tenemos problemas controlando la temperatura de las naves. Tenemos sistemas elaborados de enfriamiento que traduce calor acumulado a energía eléctrica para consumo. Dos puntos más. Robert aquí pregunta por la Estación Espacial China. Ya, él dice, creo que ya hay otra China. ¿Eso qué es exactamente? Pregunta él. Y Aneka responde, sí, esto, otra lata basura. Es lo mismo, una versión china de la ISS más pequeña. Pero está vacía, sí. No hay astronautas ahí, ni en la China ni en la otra. Les están dando CGI y pantalla verde. Ahora, hablando de la Tierra y de fotos y de pantallas verdes y lo que sea, alguien estaba preguntando por qué, bueno, muchas personas están preguntando esto, ¿por qué Aneka no envía una foto de la Tierra? Bueno, hemos dicho muchas veces que esto es la directiva de la Federación misma aquí. Y algunos puntos de la Federación, de la directiva de la Federación, tienen que respetar. Aneka dice, simplemente porque no pasaría los filtros de la Federación y automáticamente quedaría desacreditada por cualquiera. Las fotos así son un no. No podemos. Pero ahora fijaros, como tampoco puede NASA. Vean y noten eso. NASA comparte las fotos de la Tierra, pero ¿de la distancia? No, no hay ningunas. Y si supuestamente salen con estos rovers a Marte, Luna, lo que sea, ¿por qué no pueden mandar una foto simple de la Tierra? Es que no existe, son falsas. Esto ni ellos pueden darlo si la tuvieran. Otra cosa que es no la tienen, porque no hay nada en Marte. ¿Qué están haciendo? Como dicen a la gente. Bueno, entonces, ¿por qué no se puede dar este tipo de fotos? Porque rompe la ilusión de la Matrix terrestre que desean mantener los de la Federación. Igual como no se puede enseñar la verdadera cara de la Luna. Como es solamente un holograma de la Luna, alguna ahí, pero no se lo puede ver en su estado original, como una nave abandonada, metálica, porque rompe la ilusión, la idea de estar solos aquí. La idea de la Matrix terrestre que la Federación desea mantener. Y yo pregunto aquí, ¿por qué NASA dices que no puede dar imágenes reales? Ella dice, no puede, solo desde órbita baja. Yo digo, bueno, NASA no puede porque no salen ahí tan lejos, es verdad. Pero, por ejemplo, es SSP, Programa Espacial Secreto. ¿Por qué no comparten? Ellos sí que van a Marte y todo esto, ¿por qué no comparten? Ella dice, NASA no pueden, primero porque no van tan alto. En segunda, para las naves que sí pueden, por lo mismo, por los mismos convenios y reglas con la Federación, que nos sujetan a nosotras también. Y la SSP no comparte, porque como si son observadores, dice Aneka, SSP significa Secret Space Program, Programa Espacial Secreto, o sea, secreto. Y no les darían eso a la gente, ni nada que venga de ellos. Esa foto, por ejemplo, es falsa. Nadie da
fotos de la Tierra a esta distancia. Continuamos con ahora con complejos subterráneos, dumps y mapas, que salió una pregunta de alguien en el mundo inglés, y la pregunta era: en alguna parte de tus videos mencionas un gran complejo subterráneo de 12 niveles para barcos y bases para submarinos nucleares. ¿Hay algún boceto, mapa de eso? Y aquí responde Athena. Bueno, tendríamos que elaborar uno. Y el único que hay es el que tiene John Lear. Su información sobre los túneles submarinos desde la costa de California hasta el Área 51 y más allá son exactos. Esto es entrada bajo la costa de California. Y aquí Yas Hisbaru da información adicional a esta pregunta. Ella dice: hay un montón de mapas dump disponibles en internet. Sin embargo, ninguno afirma que, aunque todos están conectados, se puede ir desde el Océano Pacífico de California por debajo de todo el territorio continental de Estados Unidos y salir de la costa del Golfo de México bajo el agua en submarino. No se trata solo de una serie de vías de paso inundadas de agua de mar, sino de una verdadera entrada y uso de océanos subterráneos, parte de la tierra hueca. Y estos océanos no son tan profundos bajo tierra, y en realidad se conectan con los océanos de la superficie a través de cañones continentales profundos bajo el agua que ya están mapeados y utilizados por la Marina de los Estados Unidos para las operaciones submarinas, utilizando submarinos nucleares. Así que no puedo proporcionar un mapa completo de las vías de paso sin revelar el mapa exacto y la forma de los sistemas de aguas marinas subterráneas que la Marina de los Estados Unidos está utilizando, que comprensiblemente es altamente clasificado por encima de Top Secret. Sí, los tengo en detalle, porque podemos ver desde aquí, bajo el suelo, utilizando nuestros instrumentos gravitométricos situados en la pluma de la nariz de esta nave. Y he estado siguiendo las maniobras de los submarinos por debajo de ahí tan recientemente como anoche, porque estaba mirando el dónde de un submarino específico de la Marina de los Estados Unidos, que claramente ha estado siguiendo mis actividades durante más de 2 años. No puedo proporcionar mapas de estos mares subterráneos que forman parte de la tierra hueca y de las vías de paso que utiliza la Marina de los Estados Unidos, porque llamaría demasiado la atención hacia Robert y Gosha, ya que, como he mencionado anteriormente, estos lugares son altamente clasificados y exponerlos al público, incluso en un nivel de detalle bajo, puede causar problemas con el gobierno de los Estados Unidos. Incluso afirmar que se tienen esos mapas, como hice yo aquí, puede ser suficiente para que investiguen esto, ya que lo que acabo de decir está por encima de la siguiente persona que habla de esto en detalle. Y esa persona es John Lear. Él menciona todo esto, pero no dice un punto importante, y es que se puede ir de costa a costa bajo todo el territorio continental de los Estados Unidos usando un submarino y usando formaciones naturales de cañones, mares y océanos subterráneos naturales de tierra hueca, y también
pasajes submarinos construidos artificialmente y dumps. Puedo decirles que la profundidad operativa de estos pasajes no es mucha y es en promedio alrededor de 600 metros, bien en la capacidad de un submarino nuclear de última generación como el Class Batch 2 Virginia y el submarino nuclear Los Ángeles Class Batch 2 Attack. ¿Qué cosas? Bueno, esto ya pasa totalmente el entendimiento y el conocimiento de estas cosas de mi parte. Esto si aún alguien se pregunta de dónde Gosha o Robert sacáis esta información de sus cabezas o que se inventan todo esto. Esto está por encima de mi nivel de conocimiento y por mucho. Pues esto fue muy interesante. Pasamos ahora a lo que ya sabéis, seguro que ya sabéis, la recomendación de ver la película James Bond, nueva película de James Bond, porque como dice Aneka ahí, salen muchos detalles, sale todo. Como siempre decimos, se dice todo en las películas. Básicamente es una mina de información sobre varias agendas. Aneka aquí dice, capa tras capa de señales y de mensajes. Mucha gente critica la película y con razón, dice Aneka, pero por cosas superficiales y no lo conectan con las papayas. Y aquí dice Aneka también, y nota algo, porque estamos comentando lo de película, nota algo, demoraron en sacar esta película al público por la pandemia, que según para que no se perdiera dinero, porque la gente no va al cine. Pero lo que yo veo es que más bien demoraron en sacarla al público para que no vieran el mensaje hasta que fuera demasiado tarde. A detalle lo dicen todo ahí en esa película. El plan de destrucción de la humanidad. Voy a decir pu, no u, para no llamar la atención de la censura. Papayas. Nanotecnología, cómo están causando daño a solo ciertos grupos de las personas y no a otros, porque tienen esta tecnología de elegir a quién quieren causar este daño. Todo esto sale en la película. También Aneka aquí menciona otras agendas. Aquí dice, se quedan mirando las agendas secundarias también, que son muchas en la película, como la guerra contra la masculinidad, poniendo a mujer como James Bond, como Bond. Por eso destruyen a James Bond, porque es un modelo masculino a seguir para las nuevas generaciones. Ahora dice Aneka, ahora, debo aclarar que no tengo nada en contra de las mujeres de acción, considerándome una yo misma. Y no tiene nada de malo el que una mujer sea empoderada en acción en ese sentido. El problema es que ya es una agenda continua, película tras película, aunada a más cosas en contra de los hombres, con miras a la destrucción de la masculinidad. Porque ya no quedan ejemplos a seguir de hombres, de cómo ser hombres, o extremadamente pocos. Pues si no habéis visto la película, recomiendo ver esta película y por ejemplo la Matrix, Matrix 4, que salió también. Que por cierto, en mi grupo de Telegram hay un link donde se puede ver esta película. Seguimos al siguiente tema. Este ya es un poco más corto, que es el tema de hermafroditas. Esto pregunta Robert y su pregunta es, alguien me preguntó, ¿qué pasa con los hermafroditas? Pues salió la pregunta de un seguidor, como veo aquí. Y Aneka responde, muy rara vez un hermafrodita tendrá ambos órganos sexuales femeninos y masculinos funcionales. No solo porque uno estará mejor desarrollado que el otro, sino por los desórdenes psicológicos que causa. Las causas
pueden ser varias en el aspecto físico, porque estaba por tener una hermana o hermano del sexo opuesto como cuatitos, pero se fusionaron en gran medida ya que no llegaron a ser siameses, gemelos. También un desorden en los cromosomas XX de mujer y XY de hombre, creando una Y contaminada de X, por decirlo de manera simple, ya que los cromosomas dominantes, genéticamente hablando, son las X. Esto es importante porque como especie, o genéticamente, la hembra, la XX, es la dominante, ya que sin ella no hay reproducción. Por eso las varus son todas hembras, por ejemplo. Entonces, el hombre es una hembra alterada, pero basados en alterar un cigoto femenino, ya que todos los fetos o cigotos son femeninos hasta la segunda semana de gestación, que es en donde se forman los caracteres sexuales masculinos. Por eso los hombres tienen pezones, porque se formaron antes de que entrara en acción el cromosoma Y, que desarrolla la masculinidad. Y aquí Aneka dice, no deseo degradar o atacar más a los hombres, ya que en la Tierra ya tienen bastante hoy en día. Pero, genéticamente hablando, la hembra es la dominante, tendiendo con ello también una identidad sexual y de género y de identidad más fuerte y estable. No quiero decir que no tengan los hombres una identidad de género fuerte, pero sí que pueden resultar ser más vulnerables a la influencia del género opuesto. Otro factor que sustenta esto es que la erección del pene depende de factores psicológicos claros y de tener un punto de vista específico masculino ante la vida. Entonces, si algo altera esta predisposición psicológica, tendrá problemas de disfunción eréctil, que solo agravará más su problema de identidad sexual, o de su autoestima, y de su identidad, o de su autopercepción y autoestima. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es de Viagra. Robert pregunta, aquí en la Tierra hay unas pastillas que se llaman Viagra para las personas que tienen disfunciones. Aneka, ¿qué dicen sobre este tema? Bueno, Aneka dice aquí, sí, el Viagra contiene sildenafil, compuesto químico. El problema es que es vasodilatador y vasodilata todo el cuerpo, cerebro y ojos también. Y los ojos son muy susceptibles. El uso de sildenafil aumenta el riesgo de padecer de retinopatías y de ceguera a corto o mediano plazo. Fomenta derrames cerebrales también. Pero no solamente causa eso, sino que causa que el pene quede erecto demasiado tiempo, lastimando los pequeños vasos sanguíneos dentro, haciendo que la persona pierda la capacidad de tener una erección de forma natural, volviéndolos dependientes de fármaco grande. En muchas otras ocasiones graves, no cesa la erección, causando una destrucción del tejido del pene con necrosis celular. Se han dado casos en donde pierden su miembro por usar sildenafil. Es muy peligroso el uso de Viagra sildenafil. Dato importante sobre el sildenafil que está en el Viagra. En caso de edema pulmonar por altura, como el que les da a los alpinistas, el tomar un Viagra puede salvarles la vida, ya en caso extremo, porque abre los vasos capilares pulmonares
a mayor capacidad de oxigenación, pero solo como medida en el sitio en la montaña, mientras lo bajan a menor altura. Esto sirve tanto en hombres como en mujeres por igual. Muy interesante. Siempre acabo cualquier mini tema con muy interesante. Bueno, es interesante porque si no, no hubiera elegido estos mini temas a compartir con vosotros. El siguiente también va por la misma rama aquí. Hemos hablado de la vasectomía en los hombres y aquí muchas mujeres preguntaron por ligadura de las trompas. Y aquí dice Aneka lo siguiente en este tema. En las hembras humanas, la ligadura de las trompas de Falopio o el corte de las mismas para aislar los ovarios causan algunos problemas, porque también necesitan un flujo externo fuera del cuerpo femenino. Esto puede causar quistes y fibromas, y en algunos casos puede aumentar la probabilidad de cánceres de ovario. Pero, no es tan grave el asunto. Pero en general esto es raro y no es realmente algo de lo que preocuparse si la mujer ha sido ligada años atrás. Los ovarios liberan uno o dos óvulos una vez al mes y se quedan atascados en la trompa de Falopio cortada. Pero la cantidad de óvulos que se quedan atascados ahí en toda la vida es muy pequeña y los óvulos se descomponen y se absorben sin problemas. Así que incluso sin flujo al exterior, esto no se puede comparar con el problema masculino de tener una vasectomía, porque los hombres literalmente se inundan de espermatozoides. Inundado hasta un punto de colapso, porque están produciendo millones y millones cada día. Y todos ellos quedan atrapados en el torrente sanguíneo y en todo su cuerpo sin forma de salir. Muchas gracias a todos por ver este video de mini temas. Tengo más mini temas en preparación, en producción y otros videos más también. Muchas gracias. Espero que os gustó el video y fue algo útil y nos vemos en el futuro muy cercano. Muchas gracias, saludos a todos y a todas. Hasta la próxima vez. Adiós.